Encontramos aquí en una terraza de Puerto Banús donde se acaba de inaugurar un nuevo espacio. En este espacio podemos encontrar comida oriental, comida asiática. Bueno, yo creo que vamos a hablar con Leo porque ya estáis viendo alguna foto. Esto es muy apetecible. Es algo que, bueno, pues que gusta mucho a todos los públicos, a todos los sectores, incluso a los niños. En ¿eh? que me encuentro yo con niños que le apasiona los sushi. Tenemos el nombre que hemos lo veis ahí, Pokémon, y también esto se refiere a nos va a Leo. Leo, bueno, en primer lugar, encantada de saludarte. Eres eh, el responsable de todo esto, el encargado, así que mucha responsabilidad pesa sobre tus hombros, ¿no? No, nunca, nunca. La verdad que contento, contento. Un nuevo proyecto y eh, esperemos que pronto se vuelva a toda la normalidad y todas las tiendas, todos los restaurantes y todos los hoteles volvamos a estar trabajando a tope. No te conocemos hace muchos años, sabemos que eres un gran profesional y que, bueno, pues eh, contamos con eso, ¿no? Porque hoy día la demanda también no solamente es comer bien sino también que nos atiendan bien ser una persona profesional eh, porque eso hay, hay veces que hemos escuchado sí muy bien o vemos por ahí luego los comentarios no pero no lo atendieron pero yo sé que tú estás pendiente de cada uno de los detalles sabes no sé cómo lo hace cuál, cuál, cuál es tu secreto de que donde tú estés allá es siempre sí, secreto ninguno siempre traté a todos los clientes igual sea el futbolista famoso so una persona normal, para mí son todos iguales y a todos los atendí siempre bien. Entonces, Más... Tiene una filosofía, tú también, de vida. ¿no? ¿Tiene una filosofía? ¿Cuál es? La tranquilidad, la amabilidad, el ser responsable y educado. Bueno, pues vamos a hablar del concepto que vamos a encontrar, que vamos a encontrar aquí en este lugar, en Pokémon, ¿qué vamos a encontrar? Sí, sobre todo, Poke y Sushi, y calidez calidez, bebidas, cócteles y una terraza espectacular. Claro, vamos a definir poker, porque claro, a lo mejor hay gente que no sabe lo que es poker, porque a lo mejor lo lee todo junto Pokémon y nos suenan los dibujos animados y tal, entonces bueno, vamos a diferenciar es ¿no? es lo que un es un poker. El, el nombre, <risa> <risa> pero los Pokés ahora vamos a traer uno, ahora cuando los chicos nos están preparando uno, son bols con arroz, eh, verduras, eh, tenemos de pato, tenemos de atún, tenemos de salmón. Sí, sí, pato, teriyaki, cerdo crujiente, pollo crujiente. Hay eh, mucha variedad y se puede hacer a gusto de cada uno. Eh, la verdad que está, está muy, muy, muy bien. Y luego tenemos Pokémon, que es la luna, ¿no? Diríamos la traducción, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un juego de palabras de acá de nuestro querido jefe. Sí, bueno, habéis salido un experto para ello. Eh, un experto hace de trabajar estos platos orientales y asiáticos y que, bueno, así de bien luce, ¿no? Pues, por ejemplo, habrá personas que se pregunten: ¿y qué lleva, por ejemplo, un Pokéball? ¿Qué, ¿Qué lleva? ¿Cuál es el ingrediente fundamental que no puede faltar en un.? El, el cocinero, el <laughs> cocinero el <laughs> elemental, ¿no? El que le pone ese toque, ¿no? Bueno, ahí hay, hay una amplia carta. Tenemos dos cartas, una para cada definición que hemos dado, ¿no? Y en cada ella. Pues hay muchos platos, ¿no? Y bueno, pues hay una gran la variedad. variedad. La variedad es importante también, no encasillar a la gente en comer dos o tres cositas, sino que puedan. Por pueda ejemplo, elegir. esto que vamos a degustar ahora, que tan bonito está, que da hasta pena comerlo, porque está para ponerle un marco, la verdad sí, te digo. Sí. Eh, eh, por ejemplo, vamos a definirlo. ¿qué, de qué Estos este, este son Californias, California Roll. Tenemos el clásico, con aguacate, palito de cangrejo. Después tenemos el California Rain, Rainbow, que es con atún. Abocado, aguacate y salmón y palito de cangrejo también por dentro. Uh -huh. Bueno, fijaros, pero vamos que ensalada, esto es la ensalada de aguacame, eh, de... ensalada de... De la... alga, algas, de alga, ¿no? ensalada de agua. Y que hay muchos más. que hay? ¿cuántos, ¿Cuántos platos podemos encontrar en cada una de las casas? La calles? verdad es que tenemos unos 30 y tantos, treinta y cuatro, treinta y cinco platos diferentes. Uh -huh. La gente uh -huh. no se va a aburrir si viene. ...va sí. poder elegir... ...y además es un lujo, está aquí sentado... ...al lado de los barcos, primera línea... ...esto es un lujazo... ...y luego podéis disfrutar de un buen helado... ...que está ahí la, la heladería también de la también, Venecia... También. ...para poner el broche de oro ya... A un, ...a un día completo... ...es una combinación perfecta... La verdad es que estamos encantados y de estar aquí y yo espero que tengáis un verano fabuloso. Yo sé que sí, que así va a ser. Es una terraza muy bonita, que tenemos el asiento que, es, que todo tan limpio, todo estrictamente cuidado, asiento que se puede fregar con lejía, eh, que se desinfectan todo, claro, todos los días. Usamos todo, cada, cada vez que se levanta o se sienta alguien y se levanta alguien, usamos la mascarilla, tenemos todo el sistema sanitario apropiado. La verdad que, y contando los días para que tengamos que dejar de usarlo. Bueno Leo, pues enhorabuena de verdad a todo el equipo, felicitaros por vuestro trabajo, espera un verano, ¿eh? un verano completo, no, no. pero vamos a recordar los horarios de apertura, porque yo imagino que ahora estará abierto todos los días, ¿no Leo? Porque estamos en plena temporada. Estamos, estamos abiertos todos los días, eh, de una de la tarde hasta que podamos cerrar, el máximo horario que el gobierno nos permita de esta terraza con unos precios que no son excesivos, no son abusivos, son precios a lo mejor normal de si vamos a comer sushi o tal y que yo me parece realmente que va a ser todo un éxito a nosotros nos encanta y a muchas personas también, así que venir a Puerto Banú a disfrutar de todo esto durante todo el día, ¿no? durante todo el día. Muchas gracias, gracias por venir, que disfruten la comida y después me cuentan cómo, cómo está. Bueno, aquí está el gran Je, el experto en esta cocina que es oriental, asiática, ¿cómo la defines? Oriental, asiática, eh, digamos asiática. La mayoría de los platos es asiática pero el poke es aparte. No, poke es japonés, ¿no? Es Es hawaiano realmente. Sí, realmente es hawaiano y hay muchas cosas que son iguales, pero se diferencian. Uh -huh. Porque además en Japón se consumen estos productos, ¿no? En Japón, ¿eh? ahí vemos la geisha, o sea, que tal. Cuéntanos qué lleva este plato, ¿cómo se llama? recuerdas el nombre otra vez. Este, el, este es el, el bowl, este es poke del, del vegano. Sí. Se llama poke bowl be, veggie. ¿Y qué lleva? Lleva dentro eh, unas lentejas mezclado con un cilantro, y aparte lleva el condimento de, por encima, zanahoria, wakame, pimiento rojo, aguacate y maíz uh -huh. y aparte tiene tomate cherry es una comida sana no tenemos sí, que decir patriciana. que son comidas sanas saludables y que bueno pues vamos a disfrutar de ella bueno aquí estáis todo el día elaborando platos no pero qué es lo que más sale sale más los sushi o los o los pokéball? pues de momento ambas cosas salen los dos pero sí, más digamos más sale el sushi sí, sí, el sushi más es de más tradicional aquí sí, de Enhorabuena, estamos encantados y ahora te diré cuando lo pruebe, ¿vale? <laughs> Gracias. Gracias. Bueno, antes de coger los palillos y al ataque con los sushi, eh, bueno, Leo, yo quiero preguntarte que, bueno, eh, se puso mucho demo de moda la pandemia los takeaway, comida para llevar y tal. ¿Vais a tener aquí también este exacto, servicio? Exacto, sí, trabajamos con pedidos. También atendemos a casi todas las tiendas y también hacemos catering para los barcos. ¿Lo lleváis directamente o hay que venir a buscarlo? De por ahora si podemos lo llevamos. Uh -huh. si ¿Y, podemos? ¿Y el servicio de los barcos ¿Cómo, cómo funciona, Leo? Y bueno, la gente generalmente pide un en el barco, por ejemplo, de sushi. Y cuando salen generalmente antes eh, ordenan y le preparamos lo que nos pidan. Estamos dos ahorita en el barco, comemos ahí unos sushi, sushi Y champán. Y champán ¿no? Sí. Maravilla, de verdad. Que no falte nunca. Bueno, fijaros, ¿eh? qué opción, eh. Para reenamorar a la pareja, eh. A tomar nota de ello, ¿no, Leo? Esto, esto ya, vamos. Es importantísimo. Puerto Banús. Sí, qué verano más estupendo. Que va a pasar todo el mundo disfrutando de estos productos, de estos servicios que dais y de esta amabilidad de Leo esa sonrisa, simpatía. Gracias, Leo. A ustedes.